Con mucho gusto damos comienzo aquí una nueva edición de este resumen semanal de noticias desde Villa Tranqueras en nuestro habitual espacio de los días lunes. La Junta Local de nuestra localidad comunica que a partir de hoy y durante 2 semanas estarán en la dependencia funcionarios del Departamento de Tránsito de la Intendencia Municipal de Rivera, quienes procederán a la inspección técnica anual de vehículos. También realizarán la rematriculación de rodados entregándose las nuevas chapas matrículas. Los titulares de vehículos deberán presentarse con licencia de conductor, libreta de propiedad, último recibo de pago de patente o permiso de circulación y con el vehículo en condiciones reglamentarias. Esto es en el horario de 7 a 13:30 horas. MEVIR, Movimiento para Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, llama a concurso de precios para la provisión de materiales para la construcción de la segunda etapa de viviendas a construirse en la localidad de Masoller. Los materiales requeridos son 100.000 ladrillos de campo, 100 metros cúbicos de pedregullo número 2, 300 metros cúbicos de arena gruesa y 100 metros cúbicos de arena fina. Las ofertas deberán establecer nombre del ofertante, precio por metro cúbico o por unidad sin incluir IVA, cantidad que tenga posibilidad de suministrar por mes y una muestra del material. Dichas ofertas pueden entregarse a la Comisión Local de MEVIR Masoller en la persona de la señora Amalia Irene Osorio o al arquitecto director de la obra Omar López Shannon el día 11 de febrero como último plazo. Comenzaron a efectuarse reparaciones precarias en las calles de nuestra villa. Desde el pasado día miércoles se encuentra prestando funciones en la localidad una moto niveladora y un cilindro compactador de la Intendencia Municipal de Rivera, maquinaria que ha comenzado a realizar arreglos de emergencia en Boulevard 18 de Julio, arreglos consistentes en el arado de lo que resta de material sólido y se vuelve a compactar el mismo. De acuerdo a lo manifestado por el señor director de obras del municipio, Herbel Santesteban, las últimas lluvias caídas han impedido un tratamiento asfáltico adecuado, el cual se realizaría el próximo verano, dado que las temperaturas actuales no son las adecuadas. Muchos visitantes ya comienzan a darse cita en nuestra villa, atraídos por la fiesta de la sandía del próximo fin de semana. También tranquerenses que hoy desempeñan tareas a nivel de otros puntos y de la capital del país llegan hasta aquí, a su terruño, a brindarle su saludo. Entre ellos tuvimos la presencia, efectuando su labor periodística, del señor Oscar Rodríguez de SX20 Radio Monte Carlo, quien nos brindó las siguientes declaraciones. Sí. La actividad nuestra en Montevideo es trabajar en SX20 Radio Monte Carlo y Radio Oriental, cumpliendo la función plenamente de la información. El departamento de prensa de información simultánea cubre todo lo que sea información, toda la noticia. Y a nosotros nos toca la parte política, básicamente del Palacio Legislativo, donde todas esas noticias que ustedes conocen, que los diarios, la televisión, las radios, nacen allí. Bueno, eso es lo que cumplimos. Nosotros informamos a la población, tratamos de hacer lo mejor posible, de llevar todo lo que sea la actividad, la vida política del país, ¿verdad? Tú hace minutos recogías información sobre la fiesta de la sandía en Tranqueras. ¿Qué opinión te merece esta actividad que emprenden los rotarios de la villa y toda Tranqueras, así como los productores de sandía? Bueno, te diría que más que una opinión es una alegría encontrarnos con ustedes, y lamentablemente no la vamos a poder vivir por razones de trabajo, pero poder apreciar todo el trabajo importante que hacen aquí. Y alegrarnos de que se lleven a cabo, que se planifiquen eventos tan importantes como este, y tratar de ayudar en lo que sea posible a que el país conozca una cosa muy importante, que Tranqueras existe, todo el mundo sabe que existe, pero no todo el mundo lamentablemente sabe cómo se vive y cómo se trabaja aquí. ¿Qué opinión te llevas entonces cuando tú hablabas de que tienes las raíces echadas aquí en esta zona de Tranqueras? ¿Qué opinión te llevas del progreso que ha tenido Tranqueras en los últimos años a tu criterio? En mi criterio te diría que es muy buena. Yo hace muchos años que no veía Tranqueras, tengo muchos amigos. Hoy en estos días encontré, por ejemplo, gente de la época de escuela, encontré que es otra Tranqueras, hay gente que trabaja con otro impulso, gente nueva, gente de antes, pero es una opinión muy buena.
creo que te fortalece el espíritu saber que se están haciendo cosas muy buenas y que Tranquera se está creciendo, ¿no? Bien, ¿qué mensaje le dejas a los tranquerenses y a esta gente que está trabajando especialmente para la fiesta de la sandía, uno de los eventos más importantes del año, en esta tu visita a tu villa? Bueno, yo les agradezco que me permitan dejar un mensaje, no sé si me corresponde, pero en lo que sí me pueda tocar como habitante de Tranqueras en alguna oportunidad, te diría que no dejen de trabajar, que sigan trabajando, que sigan luchando, que esto que es Tranqueras, que es un lugar de aire puro, de gente muy pura, siga siendo así, que siga trabajando, que se sigan esforzando y que esto sea mucho mejor y que esto sea un día una capital muy importante del país. Vamos a la pausa y continuamos con la información. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Si tiene que regalar, la tentación. Si va a comprar comestibles, la tentación. Y si necesita artículos para veranear, también lo encontrará en La Tentación. Venga y compruebe usted mismo la extensa línea de productos nacionales e importados. La Tentación está en 18 de julio frente al juzgado. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además, la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Pare, entre y vea las ofertas de Casa Tito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorsi y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casa Tito. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Mueblería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro, seguramente usted hará su negocio. La Viruta no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano, deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La Viruta, la de los precios súper bajos. 18 de julio y Las Piedras. Copainor, Cooperativa Agraria e Industrial del Norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus lanas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. Disfrute de las ventajas en los nuevos horarios de Corporación CUT. Los turnos intermedios hacia Montevideo y Artigas fueron creados pensando en la conveniencia de nuestros viajeros. Seguimos ofreciendo el servicio gratuito de cartas y encomiendas a estudiantes en la capital. Infórmese en nuestra agencia y sienta el placer de viajar entre amigos. Corporación CUT. Tal como lo informáramos el pasado lunes, visitaron Tranqueras dirigentes de clubes que realizan bailes de carnaval y que trabajan en la formación de una asociación de instituciones buscando el apoyo de las entidades locales de la organización y especialmente en lo que se refiere al certamen Reina de las Reinas. Concurrieron el señor Ariel Saldivia por el Club Frontera Rivera Chico, el señor Amílcar Dacuña por el Club Social de los Trabajadores de Minas de Corrales y el señor Ariel Pereira, integrante de la mesa, por TV10. Fueron recibidos por dirigentes del Club Atlético Tranqueras, Centro Artigas Uruguay y Artigas Fútbol Club en las instalaciones del Centro Artigas Uruguay, donde en un extenso diálogo quedaron establecidas las bases para un futuro acercamiento formal entre nuestras instituciones y sus colegas del departamento, actualmente distanciadas por motivos ajenos a la voluntad de nuestras instituciones. En la oportunidad,
nos daba su impresión de la reunión el señor Amílcar Dacuña, presidente del Club Social de los Trabajadores de Minas de Corrales. ¿Grandes ventajas o qué ventajas especialmente van a tener los clubes del interior al integrarse a esta asociación de institución? No es novedad para ninguno de nosotros que el querer competir en un certamen Reina de las Reinas nos deja a los clubes del interior muy en desventaja con los clubes de la ciudad, ya que son otros niveles económicos los que se mueven. Se mencionó en esta mesa hoy la cantidad de dinero que se puede llegar a poner en un traje, que nosotros, ni Tranqueras ni Mina de Corrales, estamos posibilitados de hacerlo. Con esta unión de los clubes nos aseguramos por lo menos de todos los años en una de las villas tener la fiesta del interior. Nosotros, si sacamos reina o vicereina o primera princesa, organizamos una fiesta, y si no sacamos ninguna de las tres, vamos a sacar una reina del interior entre las reinas de Tranqueras y Mina de Corrales, en una competencia más pareja, en una competencia más posible. Vamos a elegir una reina que va a organizar una fiesta con el apoyo de todas las demás instituciones. Eso es una ventaja tremenda, que de acá para adelante todos los años, o en Tranqueras o en Minas de Corrales, y ojalá también pueda ser en Bichadero, se organiza una fiesta. Este año nos toca a suerte a nosotros, esperemos que el próximo año podamos nosotros venir a visitarlos, o como, como es una competencia y yo siendo presidente de otro club voy a desear que sea el mío, pero si tengo que venir a visitarlos a Tranqueras será un placer enorme. Esa es una ventaja que no la podemos desconocer. Otra ventaja, el poder sentarnos con clubes de la potencia de un Casa del Empleado en Uruguay, o de un Rivera Chico, Boulevard o Artigas, sentarnos a la vuelta de la mesa y poder hablarnos de persona a persona con el mismo voto, poder discrepar con la opinión de ellos, poder hacer valer nuestra opinión, o de repente, bueno, tener que adaptarnos a la de ellos porque la mayoría lo indica, pero tener el cuartito donde llorar. Nosotros, la sensación que teníamos hasta hace algunos años atrás era el que las cosas se cocinaban y nosotros no teníamos injerencia ninguna. No podíamos acceder al lugar a donde poder discutir. Siempre dentro del tema carnaval, debemos ampliar los datos que aportamos en pasadas ediciones con respecto a las fechas de bailes en cada institución de nuestra villa. Nos referimos hoy a los bailes de visitas. La primera institución en recibir a sus soberanas amigas es el Club Atlético Tranqueras, el que el día miércoles 24 recibe a las soberanas Corte y directivos del Centro Artigas Uruguay y el Artigas Fútbol Club. El día jueves 25 es el Centro Artigas Uruguay el anfitrión y recibe al Club Tranqueras y al Artigas Fútbol Club en sus salones, en el que se denomina Baile de las Fantasías, pues en él tradicionalmente la entidad premia a los disfraces más originales. El viernes 26 es el Artigas Fútbol Club quien recibe a las delegaciones amigas en su gimnasio de calle Elena Navarro. Con referencia a bailes infantiles, digamos que los días de visitas de soberanas son el viernes 26 en el Artigas Fútbol Club, mientras que el sábado 27 el dueño de casa es el Centro Artigas Uruguay, y el domingo 28 le toca el turno al Club Atlético Tranqueras, recibiendo a las reinas infantiles de las otras dos entidades. En próximas ediciones de los días lunes y en ediciones especiales de carnaval estaremos brindando amplios detalles del carnaval tranquerense. Sin duda alguna, el acontecimiento de mayor trascendencia para el departamento y esta región del país en la presente semana lo constituye sin duda la Fiesta de la Sandía edición 1993, que organiza el Rotary Club de Tranqueras junto a los productores de sandía del departamento. En medio del trabajo de organización de los rotarios tranquerenses, uno de sus integrantes nos informa el programa oficial de la fiesta y otros detalles de este trascendente acontecimiento. Bien, el Festival de la Sandía se va a desarrollar durante los días 5, 6 y 7 de febrero, o sea, en el transcurso de esta semana. Comienza el día viernes 5, el lugar donde se va a desempeñar los actos centrales es en la Plaza de los 33 Orientales, y la inauguración está prevista para la hora 19:30 con una maratón en dos categorías, siendo uno de ellos mayores de 18 años y los otros menores de 18.
A las 21 y 15 horas da comienzo la parte de inauguración oficial de la fiesta, con parte oratoria y posteriormente a la hora 21:30 el corte sandías. A las 21 y 35 se inaugura la expoferia y da comienzo posteriormente a las 22 y 15 el festival folclórico. Debemos resaltar que en este año la fiesta va a contar con dos festivales, uno inicial que es el día 5 y el de fondo, el mayoritario, el día domingo 7. El día 5, está previsto la actuación de Nelcy Loroña, de Washington Pereira, Richard Turcati, Abayubá Rodríguez, Héctor Numa Moraes, Rubia Costa y Estudio Pop es el que sonoriza el espectáculo. También hay ese día servicio de cantina, en virtud de que entendemos de que se va a prolongar durante un lapso prudencial la fiesta. Posteriormente, el día sábado 6 de febrero, comienza a la hora 9 un campeonato de baby fútbol que se realiza en la Plaza de Deportes y la reapertura en la Plaza de los 33 Orientales de la Expoferia. A las 18:30 está previsto una etapa de ciclismo con llegada desde Rivera a la Plaza de los 33 Orientales. A las 19:30 hay desfiles de carrozas por la avenida 18 de Julio, desde que ya estamos exhortando a todo el público a que se haga presente y a que participe en el mismo. Esto se generaliza a todos los productores y a todo el público en general que quiera tener participación en el mismo. Y finaliza con el baile a las 23:30 con elección de la reina y anima Estudio Pop. Esto se realiza en el Centro Artigas Uruguay. Después debemos hacer constar también de que ese día está previsto el servicio de cantina en el balneario municipal, que desde la hora 10 del sábado ya tiene prevista la venta de bebidas heladas, chorizo al pan, por kilo o porción. Y finalmente llegamos al día, medular y que da cierre a la fiesta, el 7 de febrero, el domingo, que comienza a la hora 7:30 con una mateada. La yerba, o sea, y el agua caliente se obsequia gratuitamente y todo ese espectáculo va a tener lugar en el balneario municipal sobre la orilla del río Tacuarembó. Luego, a la hora 10, está previsto el safari juvenil. 12:30 se procederá a la venta de asado con cuero de vaquillonas. Y 13:30 comienza la parte deportiva, hay un campeonato de voleibol de playa, un campeonato departamental con participación de distintos dúos. Este año hay una modalidad especial que es un dúo que representa a cada una de las instituciones. Y a la hora 23:30 se efectúa la entrega de premios a todos los ganadores de los distintos distintas competencias. Y finalmente a las 21 horas tiene lugar el festival folclórico. Actuarán los hermanos Lotito, Pablo Bremerman, Pablo Silveira, Washington Pereira, Richard Turcati, Gilson Gessler El Yepa, Rosano Arrieta, Víctor y Daniel, Carlos Daniel María Fossati, Rubia Costi, también sonoriza Estudio Pop. También ese día habrá un servicio de cantina durante todo el día con servicio de bebidas y chorizo al pan y demás. Están trabajando en el día de hoy con folletería para la fiesta. Es un libro muy completo, vemos por allí recuerdos para las mesas del baile, así como también llaveros. Sí, este año debemos manifestar de que hemos completado, un libro de 100 páginas donde se insertaron temas inherentes, al área productiva de la sandía fundamentalmente, áreas concernientes a la parte de producción forestal y otros temas varios fundamentalmente en todo aquello que gira Tranqueras y toda esa zona de adyacencia. Como recordación o como efecto recordatorio tenemos precisamente autoadhesivos y llaveritos que van a ser vendidos a precios módicos. El libro, como el objeto es precisamente de que se difunda, buscamos cubrir la cobertura de los costos y va a ser entregado al público al costo de 5 pesos. Los autoadhesivos a 3 pesos y los llaveros a 2.
o sea, son realmente insignificantes, apenas nos permite dar cobertura a los costos de producción, pero con esto lo que buscamos es que cada uno lleve un pequeño recuerdo de esa fiesta, que esperemos con el transcurso de los años sea un hermoso recuerdo. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontraremos el próximo lunes con todo lo acontecido en la fiesta de la sandía y otras actividades de interés que hayan acontecido en nuestra localidad. Hasta el próximo lunes.